Amigos de la huertilla de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy voy a intentar explicaros cómo podemos hacer un semillero de cebolla. A finales de otoño, en el menguante, va a ser el momento preciso o más interesante para hacer el semillero de cebolla. El semillero de cebolla se puede hacer directamente en la huerta, en un trozo de la huerta, o se puede hacer también en estos semilleros que nosotros tenemos hechos con poliespan. Nosotros hemos utilizado este porque tiene una profundidad bastante interesante, ¿vale? Tiene como unos 15 centímetros, más que suficiente para el semillero de cebolla. Para hacer el semillero, lo primero que tenemos que hacer es unos agujeros a la parte de abajo del poliespan que tenemos. Estamos haciendo los agujeros para que nos drene bien el agua y no se nos quede encharcado y no se nos pudran las cebollas. Hacemos como 4 o 5 agujeros. Una vez tenemos preparado el drenaje, vamos a continuar con la mezcla. Nosotros vamos a utilizar una mezcla un poco variante de la que usamos habitualmente. Vamos a poner turba o sustrato, ¿vale?, en un 60-70%. El resto sería el 30% de humus de lombriz, ¿vale? Y le vamos a añadir fibra de coco, que nos va a ayudar a que la tierra o el sustrato esté mucho más suelto, que es lo que le gusta a la cebolla. Pues empezamos a hacer la mezcla, ya sabéis, esto como siempre, un poco a ojo, tampoco hace falta que sea tal cual lo digo, pero más o menos que sepáis un poco las proporciones. Es importante, como os digo, que tenga un buen abono, en este caso el humus de lombriz que nosotros hemos preparado y que ya sabemos hacer de otros vídeos, si no os dejaré el enlace por aquí. Y vamos añadiéndolo todo a este pequeño semillero que vamos a hacer. Vamos a añadir también la fibra de coco, que nos va a dar esa soltura que a lo mejor no nos puede dar la turba. Mezclamos todo bien y preparamos bien el semillero. Si no tenemos fibra de coco, tampoco tenemos por qué preocuparnos. También podemos poner un poco de arena de río. Lo vamos a ir mezclando todo muy bien, ¿vale?, hasta llenar el semillero. Es importante que tenga algo de profundidad para que las raíces se nos puedan desarrollar, ya que van a estar aquí como 2 meses más o menos hasta que las podamos trasplantar al huerto, 2-3 meses. Ahora lo más fácil, vamos a sembrar en el semillero que hemos preparado la cebolla, la semilla de cebolla, ¿vale? Y son estas las semillas. Pertenece a la familia de las liláceas y son así como muy negras. Entonces, para ello lo que vamos a utilizar es la fibra de coco, o si tenemos arena de río, mucho mejor, ¿vale?, para mezclar las semillas aquí. De tal manera que mezclándolas podemos saber más o menos a la hora de distribuir en el semillero cómo nos van a caer, de tal manera que nos queden bien repartidas. Echamos unas cuantas, no echamos muchas, porque si no nos van a salir bastantes cebollas. Lo que nos interesa es tener un semillero donde poder desarrollar las cebollas y luego poder trasplantarlas. Una vez puestas, revolvemos todo bien para que se esparzan por toda la fibra de coco y luego procederemos a espolvorear la fibra de coco con las semillas sobre la superficie del semillero, de tal manera que nos vamos dando cuenta por dónde hemos ido echando la fibra de coco y por dónde no, de tal manera que la fibra de coco lleva las semillas de la cebolla y ya tenemos el semillero preparado. Lo que nos queda sería cubrir las semillas, ¿vale? Vamos a poner una fina capa de turba o de sustrato, ¿vale?, para que solamente nos las cubra por encima. Tampoco hace falta enterrarlas mucho. Recordad lo que se dice de que más o menos la semilla tiene que estar enterrada 3 veces su tamaño, y con eso nos hacemos un poco a la idea a la que tiene que estar enterrada. Si lo pusiéramos más enterrado, podría costarle mucho más germinar y tendríamos un problema. ¡Perfecto! Ahora, lo más importante, siempre después de hacer un semillero o trasplantar algo, recordad lo que os digo, siempre tenemos que regar. Para ello, usamos la regadera casera que hicimos en otro vídeo, os dejaré por aquí el enlace, donde podéis ver lo fácil que es hacer una regadera casera. Y nada, regamos bien en abundancia el primer riego, ¿vale?, para que las semillas no tengan ningún tipo de problema para germinar. Esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que lo pongáis en práctica. Para mí sería muy interesante que pusierais estas cosas en práctica. Recordad, en la menguante de finales de otoño hacemos el semillero y a finales de invierno, principios de primavera, será cuando lo trasplantemos a nuestra huerta. Tenéis el vídeo, como os dije antes, en mi canal. Os dejaré también el enlace aquí y en la descripción del vídeo con todos los vídeos relacionados sobre este tema. Y así podéis ver lo fácil que es ir poco a poco haciendo nuestras cosas en la huerta. Nuestro humus, nuestra regadera, nuestros semilleros. Y nada, si os gustó le dais al me gusta, me podéis comentar lo que queráis. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, que aquí siempre ponemos cosas muy interesantes sobre plantas y sobre huerta. Bueno, hasta el próximo vídeo.